señor, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Sí señor, sí señor, sí señor. Sí señor. ¿Cómo se vive? Papa, papa, para, papa. ¿Cómo le va? Qué linda mi morocha hermosa. Bienvenidos a otra cancha. Aplausos, señoras y señores. Muy bien. Qué lindo, qué lindo. Escuché esto. Silbidos. ¿Cómo está la producción? ¿Cómo está la producción? Por favor, una cosa de loco. ¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Yo feliz. La vida sí, me sonríe. Se nota. La vida me sonríe, estoy pasando un gran momento. Hacer otra cancha. Comuníquele a su cara. Es una felicidad enorme. Estamos muy bien con Viva el Sábado en el Canal 14 también. Ser su amigo. Claro. El director, bueno. Rodolfo Filas, bueno. A quien amo tanto. Que esté Paoletti, que esté García, que esté Ramos, que esté Martínez Ramallo. La vida me sonríe. ¿Qué quiere que le diga? Está bien, bueno. Saludos a Marcelo Díaz, que no sé quién está viendo la grabación del programa. Nos está visitando, Marcelito. Qué grande, un gran amigo. ¿Usted cómo la pasó el fin de semana? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, trabajando bastante. Bien. No, igual que usted. ¿Cómo la trataron? Bueno. Muy bien. Perfecto. No hay quejas. Excelente, excelente. Bien, sin quejas. Ya vamos a estar viendo. ¿Cómo se portaron ustedes dos? Mis dos niñas. Hay algunas travesuritas estuvimos haciendo. Ay, Dios, haciendo. A mí me da miedo. Tengo mensajes para ustedes, pero lo voy a decir después. Muy bien. Tenemos un montón de cosas, un programa recontra especial, así que yo diría que ya arranquemos con los títulos. ¿Qué le parece? Vamos con el primer título, que es Vergüenza Mundial. Y yo iba a arrancar cargando, porque las chicanas dentro del equipo y todo lo demás, pero la verdad que con lo que pasó no dan ganas de cargar. Porque es un tema bastante serio, más que... Habla de vergüenza mundial, obviamente, de lo que pasó con Boca-River, ya no hay mucho más que decir, simplemente eso, el título lo dice todo, es una vergüenza mundial, creo, y mi humilde opinión es que el fútbol argentino se está pudriendo de a poco, que nadie hace nada, que todos hablan, que los negocios están a flor de piel, que mientras esté todo de la mano con la política, barras y también dirigentes, va a ser complicado. Así que, lamentablemente, un clásico que tendría que haber sido una fiesta... Terminó siendo una un papelón polémica y por todo y una vergüenza para todo el mundo. Bastante. La verdad que así que pasa River, va a jugar en cuartos, pero por ahora no importa mucho eso, ¿no? Así es. El segundo título es que lo dejó Mudo. Así es, porque el Mudo Básquet hizo podio en las 24 horas de Nürburgring, nos dejó muy bien parados a los santiagueños y a los argentinos a bordo de un BMW 325. ¿En dónde? ¿Nürburgring? Nürburgring, Alemania. Bien. Muy bien, está complicadito, menos mal que lo dice usted. ¿El tercer título? El tercero, arrancan los playoffs. Sí, señor, arrancan los playoffs, arrancan los cuartos de final para los equipos santiagueños de nuestra Liga Nacional y lo vas a disfrutar en el Canal 14 de TIC como corresponde. Kimsa recibe a Sionista, Olímpico visita a Regatas en estos primeros dos juegos, después las series son al mejor de 5, así que bueno, éxitos para los equipos santiagueños. Y así es, para seguir disfrutando en el Canal 14 de TIC, básquet femenino. Bienvenido el básquet femenino al Canal 14 de TIC, señoras y señores, la exclusividad de siempre. El único medio. Vas a ver los partidos de las niñas, relatado por el gran Horacio Cejas. Y le damos la bienvenida con un aplauso a la señorita Carolina Oriondo también, que va a ser con la comentarista del básquet femenino. Bienvenido el básquet de las chicas a Canal 14 de TIC. Así que estamos recontra felices de que la pantalla sigue creciendo. Por supuesto, y todos los éxitos para ellos dos. Belisario Mocky no está, ¿no? No, por suerte. Ah, está bien, está bien. Que la gente joven, nos sentemos. Porque yo no quiero ver, director, que dentro de poco después venga Belisario Mocky a relatar o comentar un partido femenino. No, no. Es esa dupla mágica. No, Cejas Uriondo. Que no intervenga, porque él siempre va y se mete cuando es básquet. Bien. Con el pullover marrón en invierno y con la remera roja en verano. Y los soquetes blancos. Y los soquetes blancos, ahí está. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Muy, muy bien. Un fin de semana con mucha actividad deportiva. Y también hay cosas que se vienen en el Autódromo de Termas para el próximo fin de semana, que es el Campeonato Argentino de Motociclismo. Más de 100 pilotos en pista. La entrada es libre y gratuita para las tribunas. Pero bueno, en boxes eso es 150 nada más. Bien, un evento que está muy bueno. Que seguramente vamos a estar ahí, calculo. Por supuesto, esperemos que sí. Bueno, vamos eso a ver. Lo tiene que decir usted, señorita. Usted es la encargada de ahí de los ruidos de motores. Y otra cosita más, autos, hablando de ruido de motores, también quería saludar a Franco Farina, que el fin de semana salió campeón en karting santiagueño en la competencia y ahora en Formosa, pero representando al Rotax del karting nacional. Primera posición.
con muy emocionado, disimulado por la lluvia. Muy bien. No se vieron las lágrimas por así el agua. Es, muy bien, así impresionante. Es, así es. Franquito, un saludo grande. Pronto estará acá, que también tiene que estar en este sillón. Por supuesto. Corresponde. Bueno, arrancamos, ¿le parece? Sí, adivine qué deporte puede venir ahora. ¿Y fútbol? No. ¿Básquet? No. ¿Tenis? No. ¿Bochas? No. No, me mató, no tengo idea. No, esta vez me parece que le quemé los dedos. A ver. Tiro al hélice y tiro al platillo. Y usted, uy, no, a mí me sí, da sí, miedo. Sí, sí. Las cosas. La verdad que yo no sé, preséntelo porque. Por Hernán Ramos, nuestro camarógrafo estrella, vamos a decirlo. ¿Sí? Ah, bueno, yo no te puedo creer, yo no te puedo creer. Fuimos a una práctica en el Club de Cazadores y, por supuesto, nosotros hablamos con todos los que estaban entrenando, con la gente, familias. Vamos a ver la nota: tiro al hélice. Bueno, Fernando, recién llegadito de Chipre. Sí, la verdad que hace 2 días que estoy en Santiago. Estoy entrenando y hoy en esta pequeña competencia, así que bien, contento. ¿Cuántas horas de viaje? Desde la salida de Chipre hasta la llegada a mi casa, 48 horas. Y ahora estás aquí tirando de vuelta. Sí que es una pasión, ¿no? Sí, sí, es una pasión, pero más de todo corrigiendo errores que cometí en Chipre. Se habló con el entrenador, me dio una lista de actividades para hacer, así que bueno, el jueves empecé a entrenar, ayer también estuve entrenando, bueno, y esto lo tomo como un entrenamiento también. ¿Y tu experiencia ya? Muy lindo codearte con campeones olímpicos, con campeones del mundo, con entrenadores que son estrellas, porque en otros países el tiro es como para nosotros el fútbol. Así que la verdad que muy lindo, se aprende mucho, se charla mucho y bueno, después se compite, obviamente. Siempre está arriba Italia, España, bueno, que ganó ahora Checoslovaquia. ¿Hay rivalidad entre ustedes? No, porque es un deporte individual, acá el que más pega y el que trabaja más la cabeza, ese tiene las de ganar también. ¿Hay muchas mujeres en esta disciplina o no? A nivel argentina y una sola, única, que es Melissa Gil, y a nivel mundial sí hay muchas. Disfrutando una tarde en el Club de Cazadores. Sí, estamos disfrutando de un tiro en una disciplina muy apasionante, como es una disciplina olímpica del foso olímpico del platillo. Es un parcial, bueno, donde aquí todos los competidores son buenos, ¿no? Aquí el que se entrena mejor es el que logra los resultados. No hay suerte aquí. Y sobre todo pasar en familia como pasamos aquí en el Club Cazador, como siempre. La señorita, mientras tiraban, usted estaba tomando mate, leyendo su libro. Cuénteme, ¿a quién viene a acompañar? A mi esposo. Somos de Tucumán, venimos a tirar periódicamente acá. Como hacen tiradores de acá también, van a tirar al Club de Cazadores de Tucumán. Y bueno, aquí todos tiramos casi todo. A mí preferentemente me gusta el plato, también tiramos la hélice, ¿no? Pero bueno, aquí está dividido el tema. Algunos prefieren una disciplina, otros otra, o a veces algunos tiran las dos. Como vos estás viendo, que es mucha concentración, mucha templanza. Ese es el deporte, es un deporte muy ligado a lo psicológico, el tema del plato. Tiene el lindo chalequito, ¿eh? No. Buena pinta, ¿eh? Eso es de tiradores, ¿has visto? ¿Se hacen amigos en el tiro al hélice? Y casi todos somos amigos, ¿viste? Y de aquí, como sé, los de aquí, por supuesto, de Santiago, pero como vamos a tirar a Córdoba, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Tucumán, todo, y se van haciendo más amigos, ¿viste? Y ahí nos vamos comunicando que hay tiro allá, hay tiro aquí, ¿viste? Esto es un club que tiene muchos años, precisamente entre 70 y 80 años, así que tiene su historia. Ya nació, uno de los más viejos del país. Uno de los más viejos del país, ya ha nacido aquí donde ustedes ven, donde no había nada en ningún lado. Un poco cada tirador y cada socio ha ido poniendo su granito de arena para que este club sea algo de lo que es hoy. Esto es una máquina muy antigua que se ha hecho en los años 60. Mi padre, que se llamaba Jorge Argañeras,
y había escasez en los años 60, por ahí no se conseguían los platillos. Entonces había que hacer los platillos, fabricarlos. El platillo se fabrica con carbonilla y mezcla de una especie, vamos a llamarle, yo no conozco bien, pero como brea o una cosa. Hay que darle una dureza justa y un temple justo para que se rompa, tiene que ser muy quebradizo. Esta platilla se hacía la mezcla en caliente, se la colocaba en este formato que usted ve ahí, que tiene redondito, la forma de mismos platillos actuales, y luego se hacía girar esta máquina hasta bajar hasta el fondo y se la dejaba presionada, se la dejaba durante un determinado tiempo donde se secaban y se fabricaban los platillos. De esa manera el club podía seguir tirando. En esa época la hélice no existía, por ejemplo, entonces se tiraba el foso olímpico, el skid y la paloma. Eran las tres disciplinas que se tiraban. Sí, pero porque creo que usted está mejorando. Yo creo que el tema papelonístico ya quedó atrás. Sí, me gustó la parte interesante en la que cuenta un poco de historia de lo sí, que muy es bueno. De este tiro al platillo, me pareció algo distinto. Deporte es una disciplina muy complicada, sí. Muy difícil. Tenés que tener mucha paciencia, precisión, pulso, calma. Todas esas cosas yo no las tengo, así que nunca voy a hacer ese deporte. Y responsabilidad sobre menos, todo. Por menos. Eso. Así que, olvídate que no. Bueno, saludo también a Fernando Borello, que es recién llegadito de Chipre, que nos representa muy bien, nos contaba su experiencia. Bueno, momento de nota otra cancha. Dejamos descansar a los hombres esta vez. Y fuimos en busca de una mujer. Una mujer que su trabajo es ser árbitro de básquet. Estamos hablando de la señorita Silvia Barraza. Es joven ella, me parece que yo sí, la vi. Sí, y ella cuenta, sí, es muy joven, y cuenta que ¿cuál es el insulto principal? Anda a lavar los platos. Bueno, quédense, las historias, disfruten de esta primera parte, y les puedo asegurar que después de escuchar a Silvia en esta primera parte, no la mandan más a lavar los platos. Silvia Barraza, en otra cancha. El Club Borges es tu casa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, toda la vida. Aquí empezó el básquet, aquí ha empezado el amor por este deporte. ¿Vos sos de cerquita? Vivo a 10 cuadras de aquí. Menos, 8 cuadros, pero esto como es Guaycón, yo vivo en el Borges. Vos vivís en el Borges, pero toda tu vida ahí, naciste en ese barrio y toda la infancia. Toda la vida ahí. ¿Y la familia formada por quién? Mi papá, Miguel Ángel Barraza, y mi mamá Silvia Paón. ¿Hija única? No, nosotros somos 9 hermanos y yo soy la mayor. Vos sos la mayor de 9 hermanos. ¿Mujeres cuántas y varones cuántos? 7 mujeres y 2 varones. No, 7, los varones se quieren matar. ¿Celosos los varones? No, tranquilos, pero sí se enloquecen con tantas mujeres y tanto grito, tanto habladuría. Sí, pobrecito, imagino. Sí. Contame cómo fue tu infancia. Y bueno, nosotros, mis papás, mi mamá es mujer del campo. Uh-huh. Y bueno, mi papá vive toda la vida aquí. Él vivía en el barrio entre el Triángulo, puede ser, sí. Ahí cerca de Huracán también. Viene de una familia numerosa también. Traída la madre de ella también, tenía 16 hermanos. Pero bueno, 16 hermanos, mira. Pero su mamá, bueno, decidió tener 2, ellos son 2 nada más. Y bueno, mi papá es carpintero. Entonces nosotros, en un principio, andábamos bien, pero después cuando faltó el trabajo, ha sido dura. Mis padres siempre no han trabajado para que nosotros podamos estudiar, para que nosotros nos podamos educar. Y bueno, había momentos que la pasábamos más o menos y otras veces que andábamos bien. Como... Pero claro, pero te tocó quizás por ahí tener que trabajar de chica, o el viejo no las dejaba, o hubo veces que sí. La verdad que tuviste que laburar, vos, tu hermano. Trabajar. Lo que hacíamos con mi papá muchas veces era vendíamos pan casero en el barrio. Mirá. ¿Lo hacías vos? Con mi papá, los ayudábamos.
esas cosas. Por ejemplo, el horno con mi hermana lo hemos hecho, de salir a buscar por la loma la tierra, mientras mi papi preparaba, y así que nosotros lo llamábamos el horno dinosaurio porque tenía más deforme, era, pero funcionaba. Pero lo hicieron vos y tu hermana y tu viejo al horno de barro. Sí, sí, siempre. Nosotros como familia en ese aspecto siempre hemos sido muy humildes. La casa la hemos levantado con mi papá, con mis hermanos, con mi mamá, todos ayudándonos. Él era el albañil y nosotros éramos sus capacheros. O sea, ¿y pagaba bien el albañil con los capacheros o por ahí se hacía el sota? Y... El asadito cumplía, bien, con el fundamental. Asado cumplía. Bueno, te puedo contar una anécdota cuando hemos hecho el techo del baño, que es muy gracioso. A ver, por favor, contame el techo del baño. Me dice, bueno, dice, mañana vamos a hacer la loza, ¿eh? Nos dice a todos, nosotros ya estamos un poco más grandes. A las 8 empezamos, más de las 8 no vamos a empezar, ¿eh? Bueno, nosotros todos hemos salido. Ah, todos se fueron a bailotear. Todos hemos salido, uno con el novio, otro con los amigos, otro a bolichear. Llegamos como las 6, 7, sí, nos ha dejado dormir solo hasta las 9 aproximadamente y ya nos empezó a despertar. No, entonces, resaqueado. Nosotros nos levantamos todos. Y nos hemos puesto a trabajar, hemos terminado a las 4 de la tarde, más o menos. 4 de la tarde terminó el techo y ¿qué hicieron? Hemos terminado y bueno, lo gracioso era que nosotros llegábamos a la mitad, porque era un techo de 4 metros más o menos de ancho, y estábamos terminando, llegábamos más o menos 2 y media, 1, y íbamos por la mitad recién. Y mi hermano empieza a preparar la leña, la parrilla. Claro, se viene el asadito en teoría. Y dice, ¿qué haces? Va por la mitad, quiere comer asado. Y nosotros estamos de él, porque él estaba arriba y nosotros estábamos con la máquina, la arena, porque con la máquina hacíamos la mezcla. Claro. Y bueno, mi hermano dice, ¿qué haces? Me falta la mitad todavía, dice. ¿Ningún asado? No, pero escuchá, ¿no comieron el asado hasta que no terminaron el techo? No, no. Terminamos. ¿Cuánto la tarde? A las 4, 3 y media, hemos comido 2 bocados cada uno y hemos ido a la cama. ¿A dormir? Hasta no, el otro genio, día. Un genio. Nunca más. Vio que le dije que ahora que... Porque ella le va a decir, ah, vos me mandás a lavar los platos, bueno, vení a ver, agarrá una pala vos. Pero qué bárbaro, qué ejemplo. Tremendo, tremendo, tremendo. Una familia que es muy unida y que tuvieron que hacer todo de todo para poder llegar a donde están. La verdad que está muy bueno. Y aparte, quédese tranquila porque falta una parte más todavía. Ah, no, yo quiero ver más. Así que no hay que perdérselo. No hay que perderse porque está de verdad que muy buena. Pero antes, vamos a un corte y volvemos enseguida. Ya venimos.